tenerlos acá esta noche. Antes de contarles en qué consiste nuestro trabajo, que es lo que estamos realizando, me pidieron que hiciera una pequeña motivación y vamos a leerles un pensamiento que me encontré en un documento hace algún tiempo y me pareció muy relacionado con lo que vamos a emprender la noche de hoy. Dice lo siguiente: una visión sin acción es solo un sueño. Una acción sin visión carece de sentido. Una visión con acción puede llegar a cambiar el mundo. John Mack. De verdad, a cada uno y cada uno de ustedes, muchas gracias. Yo agradezco, ¿verdad?, la invitación, pero más allá de formar parte de lo que es el proyecto MedProduca, quizás, y bueno, hago el paréntesis, soy el contable. Para la Unión Europea, un término contable viene siendo como el director del proyecto Produca. Lo que se hace, y en concreto, es canalizar una ayuda, una donación que en la administración anterior se firmó un convenio con la Unión Europea, y la Unión Europea lo que hizo fue donar a través de un convenio a las instituciones, a las redes, a los estudiantes, a los profesores. En el cole lo ponemos para tener un vacilar y estar con los amigos, es demasiado chido. Graduarnos es muy importante para nosotros. Mario, Daphne y Jeremy son beneficiarios de Proeduca, un proyecto creado para apoyar la educación secundaria costarricense en la reducción del abandono estudiantil. Proeduca opera mediante un convenio de cooperación entre la Unión Europea y el Ministerio de Educación, aproximadamente a 55.000 estudiantes y a más de 4.500 funcionarios. El programa Proeduca se dirige sobre todo al abandono escolar. Sabemos que la educación es la base fundamental para obtener un desarrollo sostenible, y es por eso que la Unión Europea ha aceptado apoyar los esfuerzos nacionales en ese sector con, por ejemplo, este programa de Proeduca. Nuestra red inició en el 2011, ¿verdad?, cuando inicia el proyecto MedProeduca con nosotros. Nos integraron 4 colegios que acá están representados: Colegio Técnico Máximo Quesada, Liceo San Miguel, el Liceo de Acerrí y el Liceo Nocturno de Desamparados. Somos estos 4 colegios que hemos venido trabajando desde el gobierno, este colegio, ¿verdad? Es la única que está enfocada con los docentes. Nosotros consideramos al inicio pues, que hay bastantes actividades para los muchachos, pero para los docentes no tanto, ¿verdad? Entonces, es para el 2014 teníamos una programación, ¿verdad?, con diferentes actividades. Debido a la huelga que sucedió, pues no pudimos completarla tal y como la teníamos. Hubo que hacer cambios, y entonces trabajamos con reuniones mensuales y planificación para el 2015, este año, ¿verdad? El año pasado, sin embargo, trabajamos mucho a nivel de colegio, dando a conocer que era Proeduca, diferentes actividades. Entonces fue muy interesante porque planeamos una actividad para todos los colegios, después compartíamos las experiencias, cómo estuvo, qué aprendizajes, la reacción de los muchachos, e igual de profesores. Voy a enfocarme en la parte positiva, ¿verdad? Aquí está como una serie de puntos que hemos hecho, y entre ellos está el intercambio de experiencias entre redes, la unión de la red, la mayoría de actividades cumplidas, la comunidad educativa identificada con el proyecto, mayor compromiso del docente, el enfoque es hacia ellos para los estudiantes, participación de otros colegios. Aquí hacemos énfasis, parte de esto de los docentes ha sido porque consideramos cuando el docente está identificado con un colegio, puede ayudar más a esta labor. Como lo decía Don Mente, el énfasis es ayudar a disminuir la deserción o la exclusión estudiantil. Parte es esa, ¿verdad? Un docente motivado pues tendrá más capacidad de motivar a los estudiantes a permanecer, y bueno, continuar con su proceso de educación. En realidad, cuando nosotros en nuestras instituciones, ahora que estamos desarrollando en todos los colegios de la red, actividades, y vemos a los muchachos cómo
cómo se entusiasma con actividades artísticas, deportivas. En ese tipo de actividades estamos contribuyendo, estamos trabajando en la prevención. La semana pasada en nuestro colegio, el Colegio Preduca, iniciamos un trabajo muy interesante, un club de robótica, y los muchachos estaban muy, muy entusiasmados con esta actividad. Y en realidad la solución está ahí, en fomentar no solamente nuestros colegios, sino las municipalidades que fomenten actividades de este tipo. Las casas de la cultura, hay mucho, mucho, mucho que se puede hacer con nuestros jóvenes costarricenses y que podemos ayudar con ese flagelo que es la televisión que tanto está afectando a nuestro país. ¿Qué recomendaciones nos van a dar ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos coordinar acciones para que estos jóvenes permanezcan en los centros educativos, que lo vean como un proyecto en su vida y que se den cuenta que la educación es la única forma que puede ayudar en su vida a tener una calidad de vida, a tener una vida diferente, ¿verdad? A salir de la pobreza, ¿verdad? Porque realmente solo por medio de la educación puede cambiar. Queremos que sea el lugar de la noticia, de la noticia buena, de la noticia que oxigena. Y si ustedes se ponen a pensar, nuestra red, y yo me atrevería a decirlo casi con toda seguridad, es la red que trabaja con la mayor cantidad, o representa la mayor cantidad de estudiantes del país, porque la densidad de población que tiene Desamparados, como dicen, no es jugando. Entonces nuestra red no es una red así como que tiene una responsabilidad muy light, es una responsabilidad muy fuerte, y por eso de verdad el agradecimiento de poder contar con todos y cada uno de ustedes. En cada una de las carpetas que les hemos entregado viene lo que hemos llamado la matriz para el primer encuentro Centro Educa Fuerzas Vivas de Desamparados. Ahí claramente, estimadas señoras y señores, está el objetivo de esta noche. Dice, definir en conjunto estrategias de cooperación mutua con los diferentes grupos, organizaciones e instancias públicas que coexisten en la región de Desamparados para fortalecer la permanencia del estudiante. A veces tenemos muchas cosas que dar, pero a veces no nos damos cuenta. Y a veces nos encapsulamos. Tratamos de hacer muy bien lo que tenemos que hacer, pero se nos olvidan otros detallitos. Por ejemplo, por aquí dice, ¿a quién represento? Imagínense, si yo fuera Cruz Rojista en este momento y represento a la Cruz Roja de Desamparados, tal vez yo tenga muy claro que mi misión en la Cruz Roja de Desamparados es rescatar y salvar vidas. Y está bien. Pero hoy queremos, si hubiera alguien de la Cruz Roja que piensa diferente, es cierto, yo rescato vidas, yo trato de atender a una persona en una emergencia, en un accidente, pero me he puesto a pensar que ese servicio que yo ofrezco, ¿cómo ayuda a un colegio, a uno de estos cuatro colegios? Ah, mira, pero si yo sé de primeros auxilios, yo podría darles una capacitación, ya sea a los docentes de ese colegio o a un grupo de estudiantes. En lo que hablábamos de liderazgo, ¿por qué no tener estudiantes de secundaria líderes en primeros auxilios? Y quizás mientras hacemos una llamada a la Cruz Roja, esos dos estudiantes líderes, junto con el profesor que participó en la capacitación, nos ayuda a rescatar una vida mientras llega el cuerpo de socorro de la Cruz Roja. Y estoy inventando a los compañeros de fuerza pública. Por ejemplo, qué bonito si los compañeros saben procedimientos sobre drogas, bueno, invitarlos a nuestros colegios y que les demos charlas a esos chicos, incluso a nosotros como profesores o como directores. Vean, este es como el ABC para comenzar a detectar si un chico tiene problemas de adicción. Bueno, eso es trabajar en conjunto, eso es parte de lo que queremos, y yo creo que estaríamos más que curando haciendo un ejercicio de prevención para que los chicos no abandonen nuestras aulas.
Yo creo que la matriz es sumamente clara. Además, vamos, cuando hagamos los grupos, van a haber compañeros de la red que van a estar al lado. Es muy loable esta labor que están haciendo ustedes, me gusta mucho y me gusta leer un poco de este programa, Proeduca. Y pues siempre hemos tratado de lograr esta meta de que los alumnos no se vayan de las aulas, pero si se hace sistemáticamente, si se hace pensadamente y si se hace así como lo están haciendo, pues creo que seguramente van a tener todavía un mejor provecho y producto que, como lo hemos estado haciendo siempre, solo los educadores, simplemente tratar cómo podemos cooperar principalmente, es el campo de la formación. Yo creo que hay que concientizar y formar al educador sobre esos nuevos programas, sobre lo que tenga a mano para poder lograr llamar la atención de los estudiantes para que no se nos vayan. Porque habemos algunos que ya estamos, que pertenecemos a otras épocas donde no se nos formó con toda esta nueva mentalidad, y entonces tenemos que ser concientizados y cambiar esa mentalidad para lograr ser el educador que hoy se necesita para no aburrir en las aulas a los muchachos. Vamos a alejar a los jóvenes de la calle, de la droga y de la pobreza por medio de la educación. No tenemos otra manera. Al escuchar la propuesta esta, es muy interesante para muchos, para muchas organizaciones, y nadie lo debe ocultar, más o menos en el sentido que haya un tipo de subsidio económico para poder ayudar a la propuesta. Nosotros tenemos un programa del MED funcionando en las instalaciones de nosotros hace 5 años, que es el programa de educación abierta. Comenzamos con aproximadamente 70 estudiantes y ahora tenemos 160 estudiantes en un horario alternativo, que es el horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿De dónde hemos tomado esos estudiantes? Hemos tomado esos estudiantes que son esos con los cuales ustedes trabajan, que algunas de esas poblaciones, tarde o temprano, van a estar excluidas, queramos o no, ¿verdad?, del sistema. Nosotros estamos trabajando intencionalmente con los muchachos que sabemos van a ser excluidos. Está muy bien el programa que apoya para que no se salgan, pero ¿qué pasa con los que sí definitivamente salen? Entonces, creo que en el pliego de oportunidades debe haber la opción. Ok, Roberto, sabemos que Roberto, ¿por qué se salió? Tema drogas, tema violencia, tema alcoholismo, tantas situaciones. Queremos darle seguimiento. Bueno, ¿qué otros programas existen donde podemos tener un ojo claro sobre esos muchachos para que no terminen al fin y al cabo en la calle? La gran cantidad de muchachos que trabajan vendiendo drogas están entre 15, 16, 17 y 18 años, y nosotros estamos cerca de tomar drogas. Son muchachos que no pueden estudiar, que no van a ningún lado y les ofrecen que vendan drogas. Nosotros los hemos tenido, la población que tenemos, si un día ustedes pueden entrar a una vueltita por ahí donde estamos, son muchachos que usted los ve y se los ve, están estigmatizados muchos de ellos, ¿verdad? Que los piercing, que el pelo aquí, que las argollas, eso. Tenemos alumnos que muchos fuman marihuana, sabemos que no fuman marihuana, pero están ahí, están intentando hacer sus exámenes. Ahora, quiero decirle, no sé exactamente quién me puede decir, muchachos que estudien, pero al momento de llegar a pagar los exámenes, tienen que pagar 6 exámenes. Son 30 mil colones para pagar los exámenes. Existe el sistema de becas, pero hay muchachos que no lo procuran. Entonces, yo creo que, yo sé que quizás es un programa que está muy bien adaptado a estas 4 instituciones y es perfecto y está muy bien, pero tal vez pueda haber algún esfuerzo adicional en algún momento, digamos, apoyar a algunos de esos muchachos que uno sabe que están haciendo un buen intento, están séptimo, sacaron los exámenes, octavo, sacaron los exámenes, noveno, sacaron los exámenes y ahora están en prueba de bachillerato, ¿verdad? Y ir a prueba de bachillerato. Entonces, quizás te haga una solución en esta comisión del CIC, ¿verdad? No sé si alguna oportunidad se puede integrar algún grupo que está trabajando con los que ya están excluidos y que están haciendo un intento adicional por creérselo los muchachos de que pueden salir adelante aunque ya no están en un sistema formal. Entonces, si no han pensado en invitar a alguien al grupo, inviten a nosotros. Si quizás han pensado ampliar los horizontes sobre hacia dónde poder ir, nosotros estamos dispuestos. Tenemos 5 años de experiencia en esto y ya el Ministerio de Educación, a raíz de la experiencia, nos permitió.
invito a abrir el Jacó, donde nosotros tenemos un programa ya, y allá tenemos 70 estudiantes de la comunidad. ¿Se sube en una comunidad o fue Pavas? Claro, fui párroco de María Reina de Pavas, 8 años. Pues también la idea fue un trabajo interinstitucional. O sea, es imposible trabajar el tema de una serie de cosas como plan motivadores, todo el mundo disparando a diferentes puntos. Creo que el tema de buscar la unidad, de buscar un poquito del diálogo, favorece precisamente a esa estabilidad en los proyectos, y lo único que sí hay una condición es no buscar trofeos. Es la única condición del trabajo conjunto. O sea, el trabajo conjunto se hace bien, se echa a perder el día que alguien empieza a buscar un trofeo. Entonces ahí sí, definitivamente, así. El mérito no se lo tiene que llevar a nadie, sino a nivel conjunto, y es un trabajo conjunto. Y por eso, pues, creo que en esa dinámica estamos, y ojalá podamos continuar, ¿verdad?, con este tipo de... No solamente nos miren a nosotros, en aquellos que sabemos únicamente rezar. Es cierto, es parte de lo que hacemos, pero hay otras muchas cosas que también podemos hacer y sabemos hacer, y con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Con respecto a la labor de ser educador, uno tiene que ser un pizzero emocional. Cuando uno llega a Carolina, tiene que ser un pizzero emocional, de valores y principios. Hace una semana me disfrazé de un viejo sanatorio, me trataron de loco, me barullaron, me dijeron de todo, pero ya entendieron muchos que el muñeco sanatorio y que tenía sanatorio que pertenece a este celular. Y me encanta cuando me dicen, ¿qué tiene que ver esto con religión? Desafiante, y ahí me dieron cuenta que el mensaje de la educación nocturna es algo precioso, pero demasiado, demasiado lindo. Y aparte de esto, soy de casualidad regidor, y como regidor tengo que ser un puente. Un puente de ser la compañera, no ser un peaje. Un político tiene que ser una persona que sea el puente para muchas cosas. Nosotros sentimos que la parte preventiva de la pública es como un apoyo hacia el educador. ¿Por qué? Porque es una manera de ir cambiando esa mentalidad que ellos tienen, partiendo desde el punto en que la perspectiva que tienen hacia fuerza pública, de que a veces los chicos, los adolescentes, piensan que nosotros, por nuestro uniforme, es como una barrera para ellos, y es lo contrario. Eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Y con la parte preventiva, vamos a cambiar esa perspectiva de ellos, de que no es una barrera, es un apoyo para ellos, es una ayuda. Igual para que le damos charlas sobre la ley penal juvenil, violencia doméstica. Ahora se está implementando un programa nuevo que se llama GREY, que es entrenamiento y educación a la resistencia a pandillas. Entonces es con esa prevención para que ellos no caigan en esos problemas, ¿verdad? Que no les traen nada más. Precisamente por esa parte, ¿verdad? La seguridad de policía, sino que lo hemos visto de una forma integral, en donde se ve la parte también de salud, educación, se habla mucho de esto, de la deserción, porque es una problemática real que tenemos al final, porque todo niño que se fuera de lo que es educación, pues va a buscar cómo educar en Kiev, perdón. Entonces, también nosotros promocionamos mucho lo que es la educación, ¿verdad? Tratamos en hacer vínculos con Federina, con diferentes instituciones que den también otro tipo de capacitaciones para ellos, para chicos que definitivamente no pueden hacer. Thank you.
tanto extraña. Lo sabes, con un nudo en la garganta, intocable y suave el sol estuviéramos. Y olvidado al soñar, ya no existo más. Tu viejo pueblo es ahora una ciudad. Mil historias de tu pasado ya no se oyen más. ¿Cómo pedirte perdón si no sé perdonar? O si el sol estuviera amor, si solo estuviera.